Los golpes en la puerta llegan unos días después de que seas testigo de los extraños objetos en el cielo. Una serie fuerte de golpes, lentos y deliberados, como si el que estuviera al otro lado de la puerta golpeara con el puño en vez de golpear con los nudillos. En tu puerta hay tres siniestros hombres de piel pálida, vestidos con trajes negros anticuados, corbatas negras finas, gafas de sol y camisas blancas como el almidón. Agitan una identificación oficial frente a tu nariz y te dan una opción: dejarlos entrar o ir con ellos. Los hombres no invitados son intimidantes, incluso aterradores. Exudan amenazas y amenazas en tonos fríos y monótonos. Durante la siguiente hora o más, estos misteriosos extraños hacen pregunta tras pregunta sobre lo que presenciaste en el cielo, con quién estabas, a quién le contaste, y con verdadera malicia en sus voces, te exigen que entregues cualquier evidencia fotográfica en tu poder. Y luego, demasiado tarde, te das cuenta de que estos visitantes son los hombres de negro. Finalmente se van tan abruptamente como llegaron, deteniéndose en tu puerta solo el tiempo suficiente para emitir una advertencia inequívoca. Dejarás de hablar de ovnis o te harán daño. Esta ha sido la escalofriante experiencia relatada por cientos de testigos oculares de ovnis. En este documental, mostraremos los terroríficos encuentros con estos llamados hombres de negro. No solo son mucho más comunes de lo que se pensaba, sino que provienen de todo el mundo y posiblemente se remonta a siglos atrás. Es posible que la comprensión moderna de los hombres de negro, las figuras misteriosas que se convertirían en el tema de fascinación entre los ufólogos, teóricos de conspiración, el nivel más alto de gobierno y, finalmente, irrumpir en la cultura popular dominante, se remonta a un día, 27 de junio de 1947. El 27 de junio de 1947, Harold Dahl afirmó haber visto 6 objetos con forma de dona volando sobre las costas de la isla Maury de Washington. El relato de Dahl indicó que uno de estos objetos parecía no funcionar correctamente, con piezas volando y restos metálicos golpeando a su hijo Charles en el brazo, además de golpear al perro de la familia, que no sobrevivió. Dahl pudo tomar fotos del avión con su cámara durante el encuentro, que luego mostró a sus compañeros de trabajo. A la mañana siguiente, Dahl recibió la visita de un hombre vestido con un traje negro que decía ser un agente del gobierno. A pesar de que el hombre presentó su identificación, Dahl tenía miedo de dejar entrar al hombre en su casa, por lo que sugirió que llevaran a cabo su conversación al otro lado de la calle, en un restaurante concurrido. Independientemente del riesgo de ser escuchado, el hombre de negro amenazó a Dahl con dejar de hablar sobre lo que pudo o no haber presenciado. Sus amenazas estuvieron marcadas por detalles de la vida privada de Dahl: el nombre de su esposa y de su hijo, su lugar de trabajo, sus horarios de salida en la mañana y de regreso en las noches. Después de eso, Dahl comenzó a afirmar que había inventado todo el incidente OVNI. Todo fue un engaño, afirmó, sin ofrecer detalles sobre cómo convenció a su hijo para que aceptara el plan, o lo que suponía que le había pasado al perro de la familia. Años después, Dahl recuperó el coraje para hablar una vez más sobre las extrañas naves que él y su hijo vieron ese día de junio de 1947. Una visita de los hombres de negro fue suficiente para asustar a Dahl y provocarle un silencio prolongado. Pero en 1952, Albert Bender fue sometido a una campaña sostenida de intimidación y violencia por asaltantes vestidos de negro. Albert Bender habría sido un contribuyente notable a la ufología, incluso si nunca hubiera sido objetivo de los hombres de negro. Quedó fascinado con un fenómeno inexplicable mientras servía durante la Segunda Guerra Mundial. Y después de la guerra, fue Bender quien fundó la primera organización civil del mundo para catalogar e investigar objetos voladores no identificados, la ahora legendaria Oficina de Platillos Voladores. Bender, un escritor experimentado, también fundó la publicación oficial de la IFSB, Space Review. Si el Internet existiera en 1952, diríamos que el trabajo de Bender rápidamente se volvió viral,
Un año después de su lanzamiento, la IFSB se acercaba a 1,000 miembros y se iniciaron organizaciones hermanas en Gran Bretaña y Australia. Cada mes, Bender recibía cartas de personas de todo el mundo afirmando haber visto ovnis y, en ocasiones, habían sido visitados por los inquietantes hombres de negro. En ese momento, Bender vivía en Bridgeport, Virginia, en 784 de Broad Street, una casa de 3 pisos propiedad de su madre Ellen y su padrastro Marco Orleno. A medida que la organización crecía, Bender convirtió el ático en el centro de mando de la IFSB. Colocó mapas que marcaban los avistamientos de ovnis más creíbles en las paredes, y los archiveros estaban abarrotados con pistas de la red de miembros en constante expansión. Bender planeaba presentar lo mejor de su evidencia en lo que pretendía ser la primera de una conferencia anual para ufólogos con ideas afines en noviembre de ese año. Y fue cuando empezó a armar su trabajo que comenzaron las llamadas. El teléfono de casa sonaría en cuanto Bender estuviera solo. Cada vez que Bender bajaba 2 tramos de escaleras desde su estación de trabajo en el ático, no encontraría nada más que silencio al otro lado de la línea. Mientras presionaba el teléfono contra su oreja, Bender sentía una repentina sensación de mareo extremo. Describió la pérdida del sentido del equilibrio y un fuerte dolor de cabeza instantáneo, que duraría durante minutos después de que colgara. Una llamada en particular dejó a Bender, un hombre sano de unos 30 años, tan aturdido, que no pudo regresar a trabajar el resto de la noche. Como acostumbraba, Bender fue a ver una película entre semana al cine local. La película terminó poco después de medianoche y tomó los restos de su bote de palomitas. El treintañero comenzó el corto camino a casa. Aunque esa parte de Bridgeport sería remodelada durante la próxima década, el área era razonablemente segura y libre de delitos. A medianoche o no, no había razón para que un hombre adulto estuviera en alerta máxima. Tal vez por eso Bender no notó la figura que seguía sus pasos. Pero cuando las luces de la marquesina se apagaron detrás de él, tuvo la sensación de que estaba siendo acosado. Cuando se detuvo para tirar el bote de palomitas en un bote de basura al lado de la calle, le pareció oír pasos a poca distancia. Pero no pudo ver nada. Después de que el ufólogo girara en una esquina de la calle principal hacia la parte más tranquila de la ciudad, los ecos de pasos en las sombras detrás de él se volvieron innegables. Sorprendido, pero no asustado, Bender cruzó la calle para darse la oportunidad de girar la cabeza hacia el final de la calle. Entonces vio al hombre de negro. El hombre era muy alto y delgado. Su piel era de un blanco pálido. Había algo muy extraño en su apariencia. Bender describió al hombre de negro como si tuviera un aspecto sobrenatural, como un facsímil de una persona, en lugar de la carne y la sangre de un ser humano. El hombre de 32 años aceleró el paso. Cuando escuchó que las pisadas detrás de él se aceleraban, echó a correr, presa del pánico. Al llegar a su casa, se aseguró de cerrar con llave la puerta detrás de él y también verificó que todas las ventanas de la planta baja estuvieran cerradas. Después de minutos en un entorno familiar, los temores de Bender comenzaron a disminuir y decidió retirarse al ático. Entonces descubrió que sus pertenencias habían sido saqueadas. Sus expedientes habían sido arrojados de los gabinetes, los mapas arrancados de las paredes, los papeles y las cartas esparcidas por el suelo. Su cama fue sacudida por alguien que buscaba frenéticamente un objeto escondido en las sábanas o debajo del colchón. Al día siguiente, Bender y su padrastro agregaron una segunda cerradura a las puertas. Bender le dijo a su familia y amigos que estaba convencido de que el allanamiento estaba relacionado con su trabajo para la IFSB. Pero no se atrevía a hablar de la segunda sospecha. Pasaron las semanas sin otro incidente. Las vertiginosas llamadas telefónicas cesaron y después de trabajar en su presentación OVNI, Bender decidió que se había ganado otra ida al cine. Se aseguró de ver una proyección mucho antes para que su camino a casa fuera con luz del sol. Durante una hora, Bender se perdió en la película, olvidándose de las extrañas llamadas, su aterradora carrera por las calles oscuras y el allanamiento.
Y fue entonces cuando el hombre de negro se sentó a su lado. Bender quedó paralizado por el miedo. Con el rabillo del ojo, pudo ver que la figura oscura lo estaba mirando mientras avanzaba la película. El hombre estaba a centímetros de él y a la vista de una docena de espectadores en la sala. Bender se sentó aterrorizado sin saber qué hacer, hasta que después de unos minutos, la figura se levantó y se fue. Pasó los siguientes momentos pensando si debería permanecer en el cine o no, o al menos había otras personas, corriendo a casa inmediatamente con el sol lo más alto posible en el cielo. Antes de que pudiera decidir, tuvo la misma sensación que lo había invadido cuando lo siguieron a casa. Una sensación de que estaba siendo observado por ojos hostiles. Giró su cuello hacia la salida. El hombre de negro que había estado sentado a su lado, ahora estaba parado en la puerta, mirándolo directamente. Un Bender aterrorizado se dirigió a la otra salida, mirando por encima del hombro cada pocos segundos, mientras corría todo el camino a casa. Era claro que el hombre de negro quería asustar a Bender. Aunque el joven tenía miedo, también estaba decidido a mantenerse fiel a la misión de la IFSB. En la edición de julio de Space Review, prometió a la comunidad internacional de OVNIs una revelación sorprendente que sería dada a conocer en la primera convención anual que ahora está fijada para noviembre. Quizás Bender pretendía publicar un relato completo de sus encuentros con el hombre de negro. Pero cualquiera que fuera la revelación, nunca se imprimió. En cuestión de meses, Space Review dejó de publicarse y Bender sorprendió a los 1,000 miembros estadounidenses de la IFSB al anunciar que disolvía la organización. En su último editorial de Space Review de octubre de 1953, Bender terminó con este mensaje críptico para sus compañeros buscadores de verdad. El misterio de los platillos voladores ya no es un misterio. La fuente ya se conoce, pero se mantiene oculta cualquier información al respecto por órdenes de una fuente superior. Nos gustaría publicar la historia completa en Space Review, pero debido a la naturaleza de la información, nos han advertido que no lo hagamos. Aconsejamos a quienes trabajan con platillos que tengan mucho cuidado. Bender luego desapareció de la escena de la ufología que había ayudado a fundar y construir durante más de una década. Y entonces resurgió como un hombre casado de mediana edad que dirigía un hotel en Estados Unidos, en California. Bender reveló lo que le había sucedido después de la noche en el cine. Pocos días después del envío de los números de julio de 1953, a Bender no solo lo visitó el hombre del cine, sino también dos colegas igualmente siniestros. Esa vez, Bender fue confrontado dentro de su propia casa. Una serie de golpes lentos y decididos en la puerta despertaron a Bender, que dormía abajo frente al televisor. Estaba solo en casa y abrió la puerta principal, esperando ver a su madre y a su padrastro, con una explicación de que habían olvidado sus llaves. En cambio, estaban frente a él tres hombres vestidos de negro, todos de la misma altura. Uno de ellos era el hombre del cine. Después de mostrar una especie de placa de gobierno, pasaron por la puerta y acompañaron a Bender de regreso a su sala. Allí informaron fríamente al ufólogo petrificado que debía cesar todas y cada una de las investigaciones sobre ovnis. Así describió la escena. Tres hombres vestidos de traje negro con expresiones amenazadoras en sus rostros. Tres hombres que te visitan y te exigen. Tres hombres que saben que tú sabes que son realmente los platillos. Fijando a Bender con una mirada helada, el hombre que lo había estado siguiendo todo el verano afirmó que él y sus colegas le harían daño si seguía publicando información de ovnis. Mucha gente, como Howard Dahl, se habría asustado con una sola visita de estos hombres de negro. Bender había sido sometido a meses de tácticas de intimidación, pero estaba decidido a continuar su trabajo, y tal vez esto resultó directamente en que los hombres de negro
respondieran con una demostración de fuerza. Como si tres extraños entrando a la fuerza de la casa de Bender no fuera suficiente, durante el mes siguiente, también experimentó ataques repentinos de mareos extremos, náuseas, dolores de cabeza, pérdida de memoria y letargo. A diferencia de Dahl, Bender no creía que los hombres de negro fueran agentes de gobierno. Él creyó y luego afirmó que los hombres de negro, en realidad, le dijeron que no eran de esta tierra. Por décadas, los escépticos han usado la salud mental de Bender como justificación para descartar todo lo que experimentó. Señalan que las conductas obsesivas de Bender tienen características como TOC y quizás autismo. Pero a medida que avanza nuestra comprensión de la salud mental, los partidarios de Bender ahora preguntan a estos críticos, ¿y qué? Ahora entendemos que muchas de las llamadas enfermedades mentales no solo son comunes en la población, sino que en realidad pueden ser la fuerza impulsora de las contribuciones de muchas personas exitosas a la sociedad. Charles Darwin probablemente estaba en el espectro del autismo y también Albert Einstein. Bill Gates es autista y también Steve Jobs, su contemporáneo. Algunas de las mentes más creativas en escritura, cine y música también están en el espectro. Sí, Bender estaba obsesionado con llegar al fondo del misterio OVNI. ¿Qué otro tipo de persona podría constituir una organización tan grande como la IFSB tan rápido? Entonces nos quedan dos preguntas. ¿Le creemos a Bender? Y si es así, ¿qué partes de la historia consideramos más creíbles? Sus afirmaciones de que los hombres de negro eran extraterrestres son extraordinarias. Y las afirmaciones extraordinarias requieren el tipo de pruebas extraordinarias que Bender no pudo proporcionar. Pero algunos ufólogos están convencidos de que Bender fue objetivo de fuerzas siniestras de nuestro propio planeta. Hacerse pasar por agentes del gobierno fue la ruta preferida de los hombres de negro para acceder a los hogares de sus víctimas. Sabemos esto porque la Agencia de Inteligencia de la Fuerza Aérea estaba muy preocupada por los operadores desconocidos haciéndose pasar por sus agentes, que emitieron el siguiente documento a su cadena de mando. El documento recientemente desclasificado de fecha jueves 1 de marzo de 1979, suplantación de oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El documento indica que información no verificable ha llegado al cuartel general de la USAF, de imitaciones de oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y otros establecimientos de defensa. Algunas personas han afirmado ser oficiales de la unidad, incluyendo el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Todo el personal militar y civil, en particular los oficiales de información, deben notificar inmediatamente a la cadena de mando. El documento detalló cómo los ciudadanos habían sido engañados o intimidados para que entregaran fotografías de ovnis a estos siniestros impostores. Más de tres décadas después de los primeros informes estadounidenses sobre hombres de negro, golpeando las puertas de los testigos de ovnis, había una profunda preocupación dentro de la milicia sobre la verdadera identidad de estas figuras sombrías y esquivas. A pesar de alertar literalmente a decenas de miles de militares capacitados sobre la existencia de los hombres de negro, no hay informes de dominio público de que la Fuerza Aérea haya estado alguna vez cerca de una respuesta en cuanto a quién se hacía pasar por sus agentes. No hubo arrestos, ni hubo pistas. En 1968, un ciudadano común capturó evidencia fotográfica de un hombre de negro. Timothy Green Beckley fue un escritor y ufólogo radicado en Nueva York, que escribió más de 100 libros sobre ovnis, hombres de negro y otros fenómenos inexplicables. En 1968, el amigo y colega ufólogo de Beckley, Jim Mosley, llamó para decir que él y su esposa habían recibido llamadas telefónicas extrañas, ataques repentinos de mareos, y habían sido seguidos por la ciudad por individuos vestidos de negro. Los pensamientos de Beckley se dirigieron a las experiencias de Albert Bender, 16 años antes, cuando Mosley volvió a llamar, casi presa del pánico, transmitiendo sin aliento que alguien había estado en su casa
y revisó sus documentos OVNI, Beckley ideó un plan. Después de caminar por las calles que rodean su apartamento hasta que sintió que lo seguían, Molly regresó a casa, pero de último momento se metió en un auto para esconderse junto con Beckley, que esperaba. No tuvieron que esperar mucho. Mirando desde las ventanillas, los dos amigos vieron cómo los hombres de negro avanzaban y tomaban posición escondidos en una puerta frente a la residencia Mosley. Era esto. Cuando Mosley encendió el auto, Beckley tomó su cámara y a 20 millas por hora salió por la ventana del asiento trasero y tomó una fotografía. Mosley vivía en una calle de sentido único que frecuentemente tenía autos estacionados en doble fila. Y les llevó un minuto o dos encontrar lugar para estacionarse. Cuando llegaron al lugar, el hombre de negro había desaparecido. Sin embargo, la fotografía que habían tomado era evidencia innegable de que un hombre de negro estaba vigilando la casa de los Mosley. Beckley falleció a los 73 años, en 2021. Fue a la tumba creyendo que había capturado una de las pocas imágenes de un hombre de negro. No se puede ofrecer evidencia fotográfica para respaldar los relatos de Albert Bender sobre haber sido sometido a la vigilancia de hombres de negro, pero la evidencia circunstancial nos hace reflexionar. Creas o no en las coincidencias, lo cierto es que apenas 6 meses antes de que Albert Bender fuera seguido por las calles oscuras de Bridgeport después de su película de medianoche, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense había formado una unidad especial para investigar ovnis y ufólogos. El panel Robertson fue una comunidad de investigación científica clasificada que se inauguró en enero de 1953. Estaba encabezada por el profesor Howard Robertson y, como veremos, esa es toda la prueba que necesitamos de que la CIA tomó los ovnis y los fenómenos relacionados como algo muy serio. El informe fue desclasificado décadas después. Sabemos que el informe del panel Robertson concluyó que los ovnis no eran amenaza directa a la seguridad nacional. La mayoría de los informes ovni que concluyeron podrían explicarse como una identificación errónea de aviones terrestres, incluyendo aviones de combate estadounidenses experimentales que el público no conocía. Sin embargo, Robertson tenía varias preocupaciones sobre el fenómeno OVNI, planteando lo que llamó una amenaza indirecta para Estados Unidos. En primer lugar, temía que los avistamientos de OVNIs pudieran abrumar las comunicaciones militares, debido al creciente interés público por el tema. En segundo lugar, temía que la creciente conexión entre los entusiastas de la ufología proporcionara una red potencial de fácil infiltración para espías involuntarios. Específicamente, al informe le preocupaba que los agentes soviéticos pudieran o tal vez ya se hubieran infiltrado en organizaciones como la Oficina Internacional de Platillos Voladores y desde dentro comenzara a centrarse literalmente cientos de ojos en los cielos alrededor de las bases de la Fuerza Aérea. Fue por la recomendación del panel de Robertson que se llevaría a cabo una campaña de educación pública para reducir significativamente el riesgo de que las comunicaciones de la defensa aérea se vieran inundadas con informes de ovnis en momentos críticos. El método sugerido se lee como una misiva de un loco conspirador moderno, pero este es el texto real presentado por una de las mentes más respetadas de Estados Unidos en los niveles más altos de la CIA. Este objetivo desacreditador daría lugar a la reducción del interés público por platillos voladores, que hoy provoca una fuerte reacción psicológica. La educación podría lograrse a través de los medios de comunicación como la televisión, películas y artículos populares. Como en el caso de los trucos de magia, hay mucha menos estimulación si se conoce el secreto. También recomienda claramente que los grupos civiles de OVNIs sean monitoreados de cerca en busca de señales de infiltración. El panel señaló que la propaganda basada en el tema con tantas posibilidades obvias de explotación podría indicar una posible política oficial rusa.
Apenas 6 meses después de que se escribieran esas palabras, comenzó la campaña de intimidación contra Albert Bender. Lo interesante es notar que hoy, todos los síntomas físicos que los hombres de negro infligieron sobre Bender y ese aterrador enfrentamiento final en su casa, los mareos, la capacidad de pensar con claridad, los dolores de cabeza, las náuseas repentinas, todo suena inquietantemente como el síndrome de La Habana. El síndrome de La Habana fue experimentado por primera vez por diplomáticos estadounidenses que servían en Cuba en 2016, pero en los años posteriores, más de 100 estadounidenses que ocuparon diversos puestos en el extranjero han enfermado con ello. Inicialmente se pensó que el síndrome de La Habana era resultado de un ataque biológico, pero la comunidad de inteligencia estadounidense ha llegado a la conclusión de que se trata del resultado de un arma sónica dirigida. ¿Los Estados Unidos tenían acceso a algo como este tipo de armas sónicas hace 70 años? Solo podemos especular. Pero no se puede descartar en un mundo donde la inteligencia militar británica inventó las computadoras modernas en la década de 1930 y las mantuvo en secreto incluso de los niveles más altos del gobierno hasta los años 70. Lo que sabemos con certeza es que Bender no era un hombre enfermizo. De hecho, tenía una vida larga y saludable, hasta que finalmente falleció a los 95, el 29 de marzo de 2016. Los hombres que son enfermizos y propensos a sufrir dolores de cabeza, náuseas y mareos a los 30, ¿logran vivir hasta mediados de los 90? No importa cuánto disfruten los detractores de los ovnis, burlándose de la idea de los hombrecitos verdes y los platillos voladores, lo que no puede negar es el hecho de que los Estados Unidos de América consideró la posibilidad de incursiones extraterrestres tan seriamente que asignaron a Howard Robertson, uno de los hombres más inteligentes del planeta, para investigar. Es casi imposible de exagerar las credenciales de este hombre. El profesor Robertson nació en 1906 en el estado de Washington. Y cuando tenía poco más de 20 años, se había consolidado como autoridad y como un genio en mecánica cuántica y en física, química y balística. En 1936, el propio Albert Einstein escribió un artículo sobre relatividad general, presentado al periódico de revisión crítica, debido a los problemas que Robertson señaló en una revisión por pares. Después, Robertson publicó su propio artículo, basándose y quizás ampliando o incluso superando el trabajo de Einstein. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Robertson fue rápidamente reclutado por la inteligencia de Estados Unidos, en donde sirvió para mantener seguros a los estadounidenses de cohetes de potencia y también desempeñándose como asesor científico principal para el Comité de Investigación de la Defensa Nacional. A medida que avanzaba la guerra, lo enviaron a Londres para ayudar a interrogar a científicos alemanes sobre las capacidades balísticas y atómicas del Tercer Reich. Por su servicio durante la guerra, Robertson recibió la Medalla al Mérito, el premio más alto para un civil en tiempos de guerra, por el presidente Truman. La NASA también nombró una sección de la Luna en su honor. Este era el calibre del hombre al que la CIA encomendó la investigación de los avistamientos de ovnis en los años 50. Lo que nos lleva a su recomendación final sobre cómo lidiar con el creciente interés del público en los ovnis. Una de las mentes más brillantes de Estados Unidos, cuyo genio ayudó a los aliados a derrotar a la Alemania nazi. Un hombre cuyo intelecto obligó al propio Einstein a dar marcha atrás. Este hombre abogó que el gobierno de Estados Unidos trabajara con la industria del entretenimiento convencional para influir en la opinión pública de buscar respuestas sobre los ovnis. El panel de Robertson señaló específicamente que la cultura pop sería un sistema de transmisión eficaz para difundir propaganda. El informe continuó abogando por contratar al destacado psicólogo, el profesor Don Marquis, y el doctor Leo Roston, junto con la personalidad de radio de confianza, Arthur Godfrey, o alguien como él para que sirviera como mensajero. El informe incluso sugería específicamente que Walt Disney Company fuera cooptada para ayudar, cito, a difundir el evangelio de que no había nada en los informes de ovnis. Disney, por supuesto, había producido varias caricaturas de propaganda de la Segunda Guerra Mundial, desde Der Führer's Face, donde el pato Donald tiene la pesadilla de que Hitler gobierna Estados Unidos, a la impactante Educación para la Muerte, que describe cómo un niño alemán poco a poco se convierte en un monstruo nazi.
Estas fueron imágenes innovadoras y propaganda muy efectiva en ese momento, y Der Führer's Face ganó un Oscar en la 15ª edición de los premios de la Academia. Pero las audiencias más modernas son demasiado sofisticadas para dejarse llevar por semejante fanfarronería descarada. Así que, ¿cómo un evangelio que habla de extrañas luces en el cielo y avistamientos de aviones muy avanzados podría poner a pensar a las generaciones X, Y y a los millennials? Creemos que podemos dar un ejemplo. En 1998, Hollywood estrenó no uno, sino dos éxitos de taquilla sobre una amenaza inminente de asteroides cercanos a la Tierra. A grandes rasgos, la película Impacto Profundo estaba dirigida a cinéfilos con formación universitaria para aprender términos como ENE, evento de nivel de extinción, que anteriormente solo se había pronunciado dentro de la NASA y en pequeñas páginas de revistas académicas. La segunda película, una de acción de Bruce Willis y Ben Affleck, Armageddon, apuntaba directamente a lo que los ejecutivos cinematográficos llamaban eufemísticamente audiencias de palomitas. A finales de 1998, la gente común y corriente estaba mucho más informada sobre la peligrosa realidad de un asteroide chocando contra el costado de nuestro planeta. Antes se pensaba que la idea de que un asteroide representara un peligro era absurda. Pero a partir del cambio de milenio, los principales medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a cubrir el tema en serio. Sin embargo, inevitablemente, cada relato posterior de un supuesto casi accidente de estos cuerpos celestes fue recibido cada vez con más apatía. Hasta octubre de 2022, apenas se levantó una ceja cuando la NASA anunció que estaba probando DART, una nave espacial con el único propósito de salvar la Tierra, de un asteroide capaz de destruir a toda nuestra especie. En menos de 2 décadas y media, la idea de que los asteroides representen una grave amenaza a nuestra forma de vida se introdujo, llevado del absurdo a la ciencia ficción y desde la ciencia ficción plausible hasta llegar a un hecho aceptado de la vida. Porque la NASA consideró que debían gastarse cientos de millones de dólares para desarrollar una defensa contra la humanidad matando asteroides. Muchos ufólogos creen que desde la recomendación de Robertson, la cultura pop ha sido manipulada exactamente así, para hacer que la población general esté cada vez más abierta a la idea de que hay extraterrestres presentes en la Tierra. Fue acuñado en la década de 1960 por el autor Ray Palmero, para describir lo que hemos estado hablando. Encuentros aterradores con agentes desconocidos, empeñados en silenciar el tema OVNI. Ahora, intenta buscar en Google ese término. Ve cuántos enlaces, publicaciones, reseñas, avances y clips de las películas de Will Smith tendrá que pasar antes de leer un solo artículo sobre el fenómeno de los hombres de negro. Las autoridades aprendieron hace mucho tiempo que tener un policía o un funcionario empujando al público mientras grita «No hay nada que ver aquí» fue una manera casi perfecta de detener el interés público. No, todos somos suficientemente inteligentes como para entender que nuestro gobierno hoy usa estrategias mucho más sofisticadas. En la serie de películas de Hollywood Hombres de Negro, Will Smith y Tommy Lee Jones usan un pequeño dispositivo plateado para borrar la memoria de cualquier ciudadano que hubiera visto algo equivocado o había descubierto demasiado. Es muy probable que en realidad sea la propia pantalla grande la que hace el lavado de cerebro. La película Hombres de Negro se basó en un cómic poco recordado, que fue publicado por Malibu Comics a principios de los 90. En los libros y en un guiño a la conjetura, en épocas anteriores se percibiría a extraños vestidos de oscuro,
como manifestaciones de lo sobrenatural. La Agencia de Hombres de Negro manejó incidentes de naturaleza paranormal y extraterrestre. En una aventura, los agentes J y K se enfrentaron a un monstruo que extraía energía del subconsciente de la población de un pequeño pueblo. Otro los vio derrotar a un demonio y otro los hizo enfrentarse a un agente hombre de negro rebelde, que había adquirido superpoderes. Marvel compró Malibu Comics en 1994. Por eso ves el crédito basado en Marvel Comics al comienzo de las películas. Desde entonces, Marvel Comics ha sido comprado por Disney, quien ahora tiene los derechos de la encarnación de la cultura pop de los hombres de negro. Así que la sugerencia del profesor Robertson se cumplió. Algunos ufólogos han establecido un vínculo entre los hombres de negro y misterios inexplicables de épocas anteriores. La idea de vida en otros planetas no entró en la conciencia hasta finales del siglo XIX, cuando autores como H.G. Wells imaginaron invasiones de fuerzas malévolas desde el otro lado del vacío del espacio. Estos autores inventaron la ciencia ficción. Antes de que cayera el cilindro, había una persuasión general de que a través de toda la profundidad del espacio no existía vida más allá de la pequeña superficie de nuestra diminuta esfera. Ahora sabemos que en los primeros años, a principios del siglo XX, este mundo estaba siendo vigilado de cerca por inteligencias superiores a la del hombre, a través de un inmenso golfo etéreo. Mentes que son para nosotros lo que nuestras mentes son para las bestias de la selva. Intelectuales, vastos, fríos y antipáticos. Miraban esta tierra con ojos de envidia. Y ciertamente, trazaron sus planes contra nosotros. Hola, soy Orson Welles, y he estado citando a otro Welles sin parentesco, H.G. Wells, el distinguido novelista, historiador, profeta, que también fue el gran maestro de la ciencia ficción. Él escribió La Guerra de los Mundos, en la que se basó cierta famosa emisión de radio que, como algunos de ustedes recordarán, hizo que miles de nuestros oyentes corrieran en pánico a las calles de todo el país. H.G. me denunció por hacerlo, pero luego, cuando se dio cuenta de que nuestra transmisión, como su historia, no pretendiera causar disturbios, sino simplemente entretener, fui perdonado. Llegamos a ser buenos amigos. Si todas esas personas que bloquearon las carreteras e incluso subieron a las colinas para escapar de los marcianos me han perdonado, ese es otro asunto. Es el fin. Pensamos que era el fin. Escuchando este programa, dije que éramos muy impresionables a esa edad gracias a Buck Rogers y Flash Gordon, y eso realmente nos impresionó. Un tipo en particular que era dueño de una tienda sacó el dinero de su caja registradora, cargó su auto con comida y se fue a las montañas y dejó a su esposa e hijos en casa. Han pasado bastantes cosas en el mundo desde entonces. Una invasión del planeta Marte, eso al menos es algo que no sucedió. Pero en cierto modo, saben, hemos estado invadiendo Marte. Si Marte no ha sido exactamente invadido, ciertamente ha sido investigado, no atacado, pero estudiado muy minuciosamente. Las observaciones de Marte habían comenzado mucho antes de nuestra transmisión.
Incluso allá, en 1938, a muchas personas les parecía posible que se hubiera desarrollado vida en Marte, tal como sucedió en la Tierra. Mirando a través de los telescopios, ¿qué habían visto los científicos? Bueno, primero un planeta como nuestra propia Tierra. Tenía casquetes polares. Antes, la población general no buscaba en las estrellas explicación a los fenómenos extraños. En lugar de eso, habrían recurrido a lo sobrenatural. Los registros históricos de las Islas Británicas son el deleite de historiadores. Habitantes de Inglaterra y las naciones vecinas han escrito detalles de sus vidas desde literalmente antes de la Edad Media. Entre detalles de antiguas batallas, matrimonios, nacimientos y muertes, informes meteorológicos y las sentencias de un tribunal dictadas en la justicia del rey, hay notas de una variedad mucho menos mundana. En la tarde del 4 de septiembre de 1665, los aldeanos se ocupaban de sus asuntos en el Gran Massingham cuando vieron luces imposibles en el cielo. Decenas de personas se reunieron para observar luces que se abalanzaron sobre el campo y lo rodearon por casi una hora. Es posible que lo visto en el cielo aquella tarde de verano fuera simplemente una serie de estrellas fugaces. O como sugirió un escéptico, fue la luz del gran incendio de Londres, que arrasaba 100 millas al sur, reflejándose en cristales de hielo dentro de formaciones de nubes cirros. Al día siguiente, tres desconocidos aparecieron en el pueblo. Eran de piel pálida, tal vez no tan inusual en un país conocido por sus precipitaciones y veranos cortos. Sin embargo, también estaban vestidos de pies a cabeza con ropa negra. Estos extraños se dirigieron al Lone Coaching Inn y comenzaron a preguntar sobre lo que se había visto en el cielo la noche anterior. Massingham solo tiene una población de 900 almas en la actualidad. Hace 500 años, apenas 200 personas llamaban hogar a ese lugar. Y como tal, era un lugar insular, no particularmente acogedor con los extraños, cuya primera impresión fue realizar un interrogatorio beligerante. Al poco tiempo, el hombre duro local, Giles Berkshire, se sentó con su cerveza caliente, caminó a lo largo de la posada e informó a los extraños que no eran bienvenidos. Los tres hombres impávidos fueron seguidos por Berkshire, y cuando estaba a punto de decirles a los extraños lo que sucedería si regresaban, cayó al suelo, golpeado no con un puño, sino por una fuerza invisible que más tarde describiría como si el interior de su cabeza se estuviera llenando de agua. Mientras los sorprendidos clientes de la posada salían al patio, uno de los tres habló. No hablen más de lo que vieron ayer por la tarde en el cielo. Y con eso, salieron de la ciudad hacia el bosque. Todos los hombres de la villa salieron a cazarlos, con armas y perros, pero fue inútil. Tres hombres habían desaparecido, y los aldeanos se quedaron con una historia sobre la noche de brujas, que se transmitiría hasta nuestros días. Una historia similar del mismo año
Esta vez por la frontera entre Inglaterra y Escocia, se afirmó que dos hombres de piel pálida y vestidos de negro atacaron a un granjero después de estar insatisfechos con sus recuerdos de una estrella fugaz a principios de mes. El granjero también afirmó que los hombres de negro desaparecieron entre los árboles, pero la explicación que ofreció fue que claramente eran hombres lobo, que habían huido entre los bosques para evadirlo cuando los perseguía. Es posible que los relatos históricos de brujos, hombres lobo, hadas y otras criaturas sobrenaturales con sus ropas oscuras, ojos rojos ardientes y piel blanca pálida, eran en realidad relatos de visitas de hombres de negro. ¿Cuánto tiempo llevan estas siniestras figuras arrastrándose en las sombras y manipulando nuestra comprensión e interpretación de lo desconocido? Tomemos como ejemplo Spring Hill Jack, una figura infame del folclore británico, quien aterrorizó a la nación desde su primera aparición en 1837. El siniestro Spring Hill Jack, llamado así debido a su capacidad para desafiar la gravedad y saltar sobre edificios enteros, era invariablemente descrito como vestido de negro, con ojos rojos brillantes y un rostro blanco pálido. Jack también entraba en las casas haciéndose pasar por policía o funcionario antes de realizar e incluso ejecutar amenazas de violencia. Los artistas de la época victoriana representaron esas descripciones en forma de una figura demoníaca, un monstruo gruñón del infierno, arrancado de páginas de una novela de terror. Pero no será posible que un artista moderno tomara esa misma descripción, la ropa negra, la piel pálida, e hiciera algo muy parecido a nuestra comprensión de un hombre de negro. Hubo un presunto incidente en Gran Bretaña en 1954, que tal vez dé un puente entre lo sobrenatural y una comprensión de la era espacial del fenómeno hombres de negro. Cannock Chase es un pueblo al noroeste de Inglaterra. Por el día, los bosques de color verde intenso que rodean el asentamiento milenario dan una imagen pintoresca, un lugar para picnics y largos paseos con el perro. Pero cuando cae la noche, el bosque se hace un lugar mucho más inquietante para las pocas miles de personas que llaman Cannock su hogar, así como una barrera entre la comunidad y las ciudades más brillantes a kilómetros de distancia. El bosque de Cannock ha sido el contexto de decenas de supuestos eventos paranormales y folclore con avistamientos de demonios, hombres lobo y vampiros que se remontan a la Edad Media. Pero entre los cuentos de los no muertos y perros del infierno, hay historias consistentes con hombres delgados. Extraños altos vestidos de negro aparecerían de la nada y sembrarían terror. Los hombres delgados han sido parte del folclore mundial que se remonta a más de 1000 años. Para los celtas, estas figuras diabólicas eran conocidas como hombres oscuros. Los vikingos los apodaron los hombres rama. Y los sajones llamaban a estas siniestras figuras los hombres altos. Se han reportado muchos encuentros con hombres delgados en los bosques y en el camino salvaje y sinuoso que rodea a Cannock. Pero no fue hasta 1954 que un residente reclamó que uno de estos extraños entró en su casa disfrazado de policía. Era anormalmente alto y pálido, según le dijo la mujer a su marido cuando regresó esa noche. Vestía un traje negro, corbata y una camisa de vestir blanca brillante. El hombre alto y delgado vestido de negro lanzó preguntas sobre una luz en el cielo nocturno que la mujer había presenciado el fin de semana anterior, hasta que después de 20 minutos él abruptamente sonrió y se fue. La mujer observó al extraño caminar lentamente por la calle y en lugar de subirse a uno de los autos estacionados, siguió caminando hacia el bosque. Observó con horror cómo el caballero comenzaba a crecer a medida que avanzaba. Según nuestras estimaciones, el hombre mediría más de 2 metros cuando desapareció entre los árboles. Desde la década de 1950, Gran Bretaña ha tenido casi tantos avistamientos de hombres de negro como Estados Unidos. Trabajaban para el FBI o la CIA. En Gran Bretaña se dijo que los hombres de negro
habían sido enviados en misión oficial por el Ministerio de Defensa. El término general para las distintas armas de los servicios secretos británicos, incluidos el MI5, MI6, GCHQ y varias otras agencias que se cree que existen. Se ha vuelto común que los ex jefes del FBI y la CIA pronuncien discursos públicos y emitan comunicados de prensa o den entrevistas a los medios. Varios incluso han escrito libros o pasado su jubilación haciendo apariciones regulares en las noticias por cable. El Servicio Secreto Británico, sin embargo, hace las cosas de otra manera. A pesar de la popularidad del personaje de James Bond, el gobierno británico negó que existiera tal cosa como MI5 o MI6 durante las primeras 7 décadas de sus 2 mayores agencias de espionaje. Todo este secreto extremo tal vez beneficie a los hombres de negro, quienes rara vez serán presionados para dar detalles sobre quiénes son y para quién trabajan. Simplemente afirmar que son asuntos del Ministerio de Defensa se entenderá como los límites de lo que un auténtico agente británico podría revelar. Poco después del amanecer del 1 de diciembre de 1987, un policía jubilado salió a caminar por las calles de Yorkshire, en el noreste de Inglaterra. Como fotógrafo aficionado, le encantaba fotografiar la niebla helada que envuelve los páramos en invierno. Como precaución para no perderse, siempre llevaba una brújula. 90 minutos en la nada, se encontró con una figura sorprendente. A la distancia, el ex policía notó que la figura era baja, tal vez de solo 4 pies de altura, y con una cabeza de gran tamaño y brazos muy largos. De inmediato tomó una fotografía, que se considera una de las más convincentes en la historia de la ufología. Después de hacer un gesto con la mano que podría haber significado «aléjate», la criatura se volvió y desapareció en la niebla. El ex policía lo persiguió y se encontró cara a cara, con lo que describió como un avión que se parecía exactamente a la representación clásica de un platillo volador. La nave despegó en silencio, dejando al hombre solo una vez más en los páramos brumosos. El ex policía vio que la aguja de su brújula daba vueltas durante muchos minutos después del encuentro. El hombre contactó con varios ufólogos británicos famosos junto con un periódico local, explicando críticamente que no quería publicidad ni el posible ridículo que su afirmación provocaría de sus antiguos colegas de la policía. Insistió en que se utilizara un seudónimo, Philip Spencer, y que no se publicara el pueblo en el que vivía. Sin embargo, menos de un mes después, alguien llamó a la puerta de Spencer. 2 hombres serios, vestidos con trajes oscuros, arrojaron tarjetas de identificación a la cara de Spencer, mientras se abrían paso a la casa. Los misteriosos hombres entrevistaron a Spencer sobre el incidente ocurrido en el páramo durante más de una hora. Al concluir el interrogatorio, los 2 hombres exigieron las fotografías que Spencer tomó, y él accedió al entregarlas. Pero luego los hombres también insistieron en que les dieran el negativo. Spencer encontró intimidantes a los hombres de negro, pero dada su larga carrera en la fuerza policial, esta no era la primera vez que estaba en una habitación con hombres aterradores. Y entonces dijo una mentira piadosa, que el negativo había sido confiado a un amigo para su custodia. Esta era una verdad a medias. El negativo estaba en posesión del destacado ufólogo Peter Hoff, quien ya estaba haciendo su propia investigación sobre el encuentro en el páramo brumoso. Después de que los hombres de negro se fueron, Spencer intentó utilizar sus contactos con las fuerzas del orden para obtener información sobre qué departamento del Ministerio de Defensa le había visitado. Nunca obtuvo respuesta. Tampoco lo hizo un asistente a una convención de ufólogos en Londres en 1993, quien fue intimidado durante 3 días, comenzando con su llegada a la capital británica, la estación de tren de Euston. El orador principal de la conferencia apenas había desembarcado, cuando fue rodeado por 3 hombres de aspecto extraño, vestidos con ropa oscura pasada de moda.
Después de mirarlo fijamente durante muchos segundos incómodos, uno de los hombres de negro preguntó dónde podría encontrar el mismo tren al lado del cual estaban parados. Y ante la respuesta obvia, fulminó al hombre con la mirada. Y se alejó. El ufólogo continuó su viaje al hotel del centro de Londres, donde se llevaría a cabo la conferencia OVNI, y se alarmó al encontrar a los tres hombres de negro, sentados en el vestíbulo del hotel viéndolo fijamente. La pregunta ridícula de la estación de tren era claramente un medio para asegurar que el ufólogo recordara a estos tres hombres, creando una sensación de shock cuando los viera en el hotel. Este es el tipo de tácticas psicológicas que enseñan las agencias de servicios secretos, por supuesto, y muchos creen que los hombres de negro son agentes gubernamentales de alguna descripción o designación secreta. Sabemos que es una explicación posible, quizás probable, para al menos algunos encuentros de hombres de negro en el Reino Unido. En 1999, tras la muerte de su abuelo, que le había jurado guardar el secreto, un hombre británico hizo una solicitud muy específica de libertad de información a los archivos nacionales. Su abuelo había servido a la Fuerza Aérea Real durante la Segunda Guerra Mundial, y al regresar de un encuentro con los alemanes por el Canal de la Mancha, se encontró con un ovni circular, que se emparejó con su avión de combate al acelerar durante varios minutos. La nave no se parecía en nada a lo que el piloto había visto antes, y había acelerado a velocidades que los motores de reacción experimentales no podían acercarse. En su informe, el veterano de la Segunda Guerra Mundial le contó a su nieto que había pasado al legendario, el propio primer ministro Winston Churchill, quien rápidamente clasificó el incidente como alto secreto durante medio siglo. Dada la extraordinaria especificidad de la solicitud, en la que el nieto anotó el nombre del piloto, rango, avión, fecha, el nombre del oficial al mando e incluso frases exactas usadas en el informe original de su abuelo, los archivos nacionales británicos publicaron una gran cantidad de información desclasificada sobre el incidente. Debido a esto, sabemos que otros aviones británicos se encontraron con el disco volador sobre el Canal de la Mancha ese día. Y luego Churchill se tomó muy en serio los informes de sus pilotos. Incluso lo discutió con el general estadounidense Dwight Eisenhower. Entre las miles de palabras difundidas por el gobierno británico fue esta cita de Churchill. Este evento debe clasificarse inmediatamente, crearía un pánico masivo entre la población en general y destruiría la creencia en la iglesia. Churchill habría usado palabras tan dramáticas si creyera que la misteriosa nave era simplemente un nuevo tipo de avión nazi. Es poco probable. Lo que está claro es que los sectores menos responsables del gobierno británico han sido poco comunicativos con toda la verdad sobre los ovnis durante mucho, mucho tiempo. Y con eso me viene a la mente otra cita de Churchill. Algunas verdades son tan preciosas que deben ser protegidas por una guardia de mentiras. Es posible que esos guardias hayan sido los mismos hombres que visitaron a personas como Philip Spencer y Albert Bender y asustó intencionalmente a los ufólogos en sus salas o vestíbulos de hoteles. Y si volviéramos a creer en los relatos de 1665 del gran Massingham, tal vez estos guardias de la verdad hayan estado en el trabajo durante mucho tiempo. Ninguna teoría podría explicar cada encuentro con los hombres de negro, y tampoco debemos buscar una explicación general para un fenómeno que abarca siglos y continentes. De los cientos de visitas reportadas por supuestos hombres de negro, un porcentaje sin duda será obra de estafadores y buscadores de atención. Pero ese tipo de engaños son rápidamente desacreditados por los ufólogos. Tomemos como ejemplo las supuestas imágenes de dos hombres de negro, tomadas en el Hotel Canadian en 2012. Ese supuesto avistamiento de hombres de negro fue expuesto casi de inmediato, como obra de un hombre que trabajaba en el hotel y aparecía habitualmente en una popular sala de chat sobre teorías de conspiración. Entonces lo que nos queda, ya que desestimamos los mitos, es que la tradición de los hombres de negro es una elección binaria. Debido al hecho innegable de que los gobiernos del mundo, incluyendo Estados Unidos y Gran Bretaña, establecen protocolos para sofocar el interés público en los ovnis, tenemos que aceptar la alta probabilidad que muchos de los encuentros de hombres de negro fueron obra de agencias de seguridad secretas. Que estos gobiernos usen métodos tan intimidantes y tácticas mafiosas contra los ciudadanos comunes son irritantes y subraya firmemente que la investigación de los ovnis por parte de civiles es crucial si alguna vez queremos llegar a una comprensión plena de la verdad.
Y luego están los otros encuentros con hombres de negro, los que no se explican, por las existencias de agencias gubernamentales secretas. En esos casos, la mejor explicación que tenemos para considerar es la afirmación de Albert Bender de que al menos algunos de los hombres de negro no solo saben de la presencia extraterrestre en la Tierra, sino en realidad, ellos son los propios extraterrestres.